ciencia y tecnología al servicio de la patria. La Secretaría de Marina, en el ámbito de sus atribuciones y con la visión de disminuir la dependencia tecnológica del exterior y de proyectarse como una institución de vanguardia, realiza actividades de investigación científica a través del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, INIDETAM. Creado el 16 de septiembre de 2001 y ubicado en el polígono naval de Antón Lizardo, Veracruz, el Instituto tiene como misión realizar proyectos de investigación y desarrollo de manera independiente o en coordinación con otras instituciones, con el fin de apoyar las operaciones de las fuerzas, unidades y establecimientos navales. Para cumplir con su misión y visión, el INIDETAM tiene asignadas las siguientes funciones principales: capacitación y actualización, vinculación y coparticipación, investigación, desarrollo e integración, producción de réplicas, soporte técnico y administración y organización. El INIDETAM cuenta con personal altamente calificado con niveles de estudio de doctorado, maestría, especialidad e ingeniería, especializados en áreas de conocimiento como ciencias computacionales e informática, modelado, simulación de ambientes virtuales, electrónica y control, mecatrónica e instrumentación, ingeniería en aeronáutica, comunicaciones, procesamiento de señales, física aplicada y óptica y ciberespacio. En el proceso de innovación para la búsqueda y generación de nuevas tecnologías, la investigación, el desarrollo y la integración son las funciones más importantes de cualquier centro de investigación. Pero estas no podrán desempeñarse adecuadamente si no se cuenta con recursos humanos altamente calificados y el apoyo de otros centros especializados en la materia. Es aquí donde cobran importancia las funciones sustantivas de capacitación y actualización y vinculación y coparticipación, a través de las cuales el INIDETAM se coordina con diferentes instituciones nacionales y extranjeras para mantener e incrementar sus capacidades. Es por ello que la Secretaría de Marina ha firmado diversos convenios de cooperación de I+D con universidades y centros educativos de prestigio nacional e internacional, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, entre otros. También se tiene estrecha relación con diversas instituciones educativas nacionales a fin de que sus alumnos puedan realizar servicio social, prácticas o residencias profesionales, semestre empresarial, estancias académicas y cátedras CONACYT en las diferentes áreas o proyectos que se desarrollan en este instituto. Actualmente, se encuentran en proceso de desarrollo los siguientes proyectos. Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México, SEDAM. Es un sistema con la capacidad de compartir un panorama operacional común e intercambiar información táctica de interés para optimizar la toma de decisiones. Digitalización del Sistema de Control y Monitoreo de la Planta Propulsora de Buques, DICICOM. El DICICOM es un sistema que permite el control y monitoreo del tren propulsor de las unidades de superficie de la Armada de México dentro de los parámetros seguros de operación, así como el monitoreo de funciones secundarias. Sistema de Mando y Control de la Armada de México, SICAM. Este es un sistema de procesamiento de información, seguimiento y control de las operaciones navales, visualizando en tiempo real el panorama operacional común. Sistema de Inteligencia de la Armada de México, SIAM. Es una plataforma informática para el Sistema de Inteligencia de la Armada de México, la cual tiene como finalidad la optimización de los procesos del ciclo de inteligencia naval mediante herramientas de análisis de información interconectadas a una base de datos institucional. Sistema Aéreo No Tripulado de Despegue y Aterrizaje Vertical, SANDAV. El objetivo de este proyecto es diseñar, manufacturar, integrar y probar un sistema aéreo no tripulado con capacidad de despegue y aterrizaje vertical. Radar de Vigilancia Aérea, SINACAM.
Este sistema es un radar de vigilancia aérea basado en prototipos funcionales en tres dimensiones: marcación, distancia y altitud. Sistema optoelectrónico de control de tiro, Garfio 3.0. Este proyecto consiste en un sistema de control de tiro para cañones Bofors calibre 57 milímetros MK3, instalados en las patrullas oceánicas de la Armada de México. Proyectos terminados. Sistema de patrullaje autónomo de reconocimiento táctico aéreo de la Armada de México, SPARTAM. El proyecto SPARTAM tuvo como objetivo diseñar, desarrollar e integrar un sistema aéreo no tripulado, UAS, con el propósito de contar con un sistema de recolección de información de inteligencia que fortalezca las capacidades de ISR y apoye las operaciones que conduce la Unidad de Inteligencia Naval. Sistema de Vigilancia Marítima por Sonar, CIVISO. Es un sistema compuesto de un sonar de profundidad variable y sonoboyas para proveer capacidades de detección subacuática a las patrullas oceánicas. Este proyecto alcanzó importantes logros en las áreas acústica, de procesamiento de señales, electrónica y mecánica, teniendo como resultado un sistema de vigilancia marítima integrado por cuatro tipos de sonar: sonar portátil, sonoboya pasiva, sonoboya activa y sonar de profundidad variable, los cuales se integran en un contenedor para dar capacidades de detección subacuática a los buques tipo patrulla oceánica. Centro de Entrenamiento del Sistema de Mando y Control de la Armada de México, CSISCAM. Este centro se creó con el objetivo de entrenar y capacitar en la operación y mantenimiento de los sistemas de enlace de datos, mando y control e ISR. El proyecto contempla dos sistemas de simulación principales. El primero es un simulador de operación con capacidad de 10 cabinas, 8 de ellas para simular unidades operativas de superficie, aéreas y terrestres. Una para simular una sala de mando naval y una más para simular el Centro de Operaciones ISR de la Armada de México. Y el segundo es un simulador de mantenimiento de los sistemas de enlace de datos, el cual integra 6 estaciones de SEDAM y un sistema generador de fallas, desde donde los instructores podrán introducir las fallas más comunes que pudieran presentarse en un sistema SEDAM. Desarrollo de un cuerpo aerodinámicamente estable, BV-01. El objetivo general de este proyecto fue desarrollar un prototipo de cuerpo aerodinámicamente estable de 70 milímetros de diámetro y 1 metro de longitud, con cuerpo de aluminio y tobera de grafito, que pudiera ser lanzado desde una plataforma de pruebas, con vuelo libre de hasta 10 kilómetros y propulsado por combustible sólido de mediana energía. Conjuntamente a ello se diseña, construye e integra software y hardware en un conjunto de subsistemas para un cohete prototipo, que permite alcanzar las características esenciales de un cohete de uso táctico para la Armada de México. Campo de tiro virtual, CATVIR. Este sistema consiste en un simulador que permite el entrenamiento y capacitación del personal naval en el uso del armamento orgánico. Provee escenarios de tiro y blancos fijos, tiro de reacción y tiro a blancos móviles, lo anterior a través de escenarios en 3D y láseres IR. Es uno de los primeros proyectos del INIDETAM que se encuentra instalado en 5 unidades de la Armada de México. Simulador de navegación para los Museos Naval México y Puerto Vallarta, SIBNAV-MUS 1 y 2. Son simuladores de navegación de uso lúdico que permite al público visitante a los museos navales sentir la experiencia de comandar un buque de la Armada de México, permitiendo la entrada y salida de los puertos de Veracruz y Puerto Vallarta, Jalisco. Es así como el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México busca ser un instituto líder en el ámbito científico nacional, capaz de disminuir la dependencia tecnológica del exterior y proyectar a la Secretaría de Marina como una institución de vanguardia en el empleo de tecnología nacional, con el único objetivo de servir a México. INIDETAM.
Ciencia y tecnología al servicio de la patria.